muy alegre y bendecido de presentar este video a ustedes, su amigo de siempre, Héctor Enamorado, de mi canal Héctor Proyectando Mi Comunidad. Estamos ahorita aquí en la oficina, en la ciudad de Comayagua, en Honduras, con mucha alegría de poder platicar un poquito con ustedes, que vengan a los videos, que intercambiemos un poco experiencias, muy interesante. Nosotros hemos presentado videos de diferentes lugares, esperamos seguirlo haciendo para seguir proyectando nuestra Honduras a nivel internacional. A nuestros hermanos de Santa Bárbara, saludándoles, sé que ustedes hay una gran parte en Estados Unidos y en otros países del mundo, mandándoles muchas bendiciones. Son muchos y muchas amigos y amigas que están fuera del país, saludando también a mi gente de Nuevo Jalapa, también a todas esas personas que hemos intercambiado experiencias de aquí de Comayagua, del departamento de Lempira, departamento de Cortés, donde nosotros hemos frecuentado y hemos compartido videos. Esperamos seguirlo haciendo de diferentes lugares de aquí de Honduras, y si Dios nos permite la posibilidad de poder salir del país, también poder proyectarles imágenes donde nosotros frecuentemos. Ahorita solo quiero compartir con ustedes una idea que tengo en relación a mi comunidad de Nuevo Jalapa. Se me ha encendido el foco, como dicen por ahí, con una idea. Yo, bueno, sabemos que en Nuevo Jalapa hay muchas cosas por hacer, pero tratando de dar a conocer nuestra comunidad, de que la gente vaya a visitarnos, porque ahí en la comunidad de Nuevo Jalapa, principalmente en la temporada de Navidad, tenemos un parque muy bonito donde la gente puede ir a compartir. Casualmente por ahí está, hay un grupo de amigos de ahí de la comunidad que están con la idea de instalar el árbol, y no dudo yo que van a haber muchos amigos y amigas que van a decir presente. El proyecto que yo tengo en mente, amigo, y que quiero compartirlo con ustedes, lógicamente contando con la ayuda de cada uno de ustedes, es que hagamos un parador fotográfico allí en la comunidad de Nuevo Jalapa. Puede ser que lo hagamos ahí por donde, entre Hernán y Sergio, pero siempre adentro del parque, ¿verdad? Que lo hagamos un poco separado entre las dos jardineras, y casi como al frente del poste de la luz que está ahí entre Hernán y Sergio. El parador fotográfico quedaría dentro del parque, y se puede mandar a hacer con lámina de metal para que quede bonito. Se puede pintar, ¿verdad? La idea es hacer un parador fotográfico muy creativo. Pero como yo digo siempre, estoy abierto a las sugerencias que ustedes puedan hacer, ¿verdad? Y podamos hacer la campaña para recolectar el dinero, y podemos coordinar ahí con el amigo. Bien, podemos coordinar con Myron, o podemos coordinar con Erling o con Fidencio, ¿verdad? Que son los que trabajan en el rubro de la soldadura en Tierra Blanca, para que pudieran encargarse de hacer ese trabajo. Y de esa manera, pues, pudiéramos tener un atractivo en nuestra comunidad, que la gente que nos va a visitar pueda llevarse un recuerdo y tomarse una foto en el parador fotográfico. Ya se imaginan ustedes las letras grandes que diga yo, y en vez de decir amo, le ponemos un corazón rojo, yo amo y Nuevo Jalapa. Puede ser Nuevo y Jalapa abajo, para no hacerlo muy largo. Y al frente del parador fotográfico estoy pensando que podría ir dos lámparas que queden iluminando el parador fotográfico, para que de manera que en la noche la gente no pueda tener problemas con su fotografía, sino que ya quede iluminado. Esa es mi idea que traigo ahorita, amigos. Especialmente todos esos hermanos que están fuera del país, que no dudo yo que van a decir presente para hacer ese parador fotográfico. Estoy agradeciendo a todos aquellos amigos y amigas que han dicho presente en el canal Zoe Ayudando Familias, para ayudar a nuestra gente. Yo estoy muy agradecido, muy bendecido, y esperamos que este pequeño proyecto, ¿verdad? Es un pequeño proyecto, pero que le va a dar bastante realce a nuestra comunidad. Sería esa mi idea de hacer un parador fotográfico. Estoy, como digo por ahí, estoy para escuchar, ¿verdad?, sus sugerencias,
y si me acompañan en esta idea, mandándoles muchos saludos, muchos éxitos, perdón, a donde quiera que ustedes se encuentren. Su amigo de siempre, Héctor Enamorado, desde Honduras.